Buenas noches, mis amigos. Aquí Andrew Álvarez compartiendo con ustedes otro martes más de Pensando en Voz Alta. Hoy martes 9 de marzo del año 2021. Gracias por conectarse con nosotros aquí a través de Facebook para compartir un ratito aquí sobre los pensamientos, los asuntos y las interrogantes que siempre pues, nos llaman la atención durante estos días y durante todo el tiempo. Siempre hay temas y asuntos que yo creo que son importantes que podamos siempre discutir, divulgar, compartir con ustedes, mis buenos amigos foristas. Un abrazo a todos, espero que todos estén bien. Bueno, pensando hoy en voz alta, aquí entre las cosas que uno encuentra en el diario vivir, ¿no? Moviéndose en la calle y lo que uno ve en Puerto Rico, uno se da cuenta que esta situación de la pandemia ha traído una serie de circunstancias bien interesantes. Algunas de ellas es la adicción al azúcar. Muchísima gente se ha puesto aún más adicto al azúcar. Usted sabe que el azúcar procesada, el azúcar blanca, le hace un daño terrible a la salud, mucho más que la grasa. El azúcar es uno de los grandes venenos que han sido introducidos por la civilización occidental al mundo. Bueno, regresamos, mis amigos. Usted sabe que aquí la señal viene y va. Muchas veces, a veces se ve inclusive hasta desenfocado el video y no es que esté sucio el lente y ningún cuento de camino. Simple y llanamente, aquí la señal fluctúa en esta zona en que estamos. Y pues, ese ha sido siempre nuestro karma con la cuestión electrónica y específicamente las transmisiones a través de la internet y de Facebook. Pero bueno, vamos aquí a seguir. Hablaba precisamente hace un momento del azúcar blanca, ¿no? El azúcar procesada, del daño que hace inclusive al complejo B y al sistema nervioso. Pues bueno, después de la pandemia inicial y del cierre que hubo y este proceso que hemos tenido más o menos de control, ¿no? Tanto el control de grupos como de compartir o inclusive de asistir a lugares o a negocios, nos hemos dado cuenta que hay compañías que estaban casi a ley de quiebra, que estaban, como dicen, liquidadas. Una de ellas es Baskin & Robbins, los helados. Antes de la pandemia, yo recuerdo que yo pasaba, por ejemplo, por San Patricio Plaza, donde hay uno de estos Baskin & Robbins hace muchos años y otros más que encontraba en el área metro, y aquello pues daba pena porque aquello estaba vacío. Una vez surge esta cuestión de la pandemia, ahora las filas son kilométricas. Veo desde hace meses unas filas kilométricas, la gente buscando azúcar, la gente buscando, no sé, están ansiosos y ahí van. Lo mismo pasa, por ejemplo, con otras compañías como Krispy Kreme. Krispy Kreme siempre ha tenido muchos clientes, eso es cierto, ¿no? Y siempre vemos personas, pero no como en la actualidad. Usted ve también, al igual que Baskin & Robbins, esa enorme fila de personas buscando definitivamente azúcar, meterse azúcar al sistema. Y recuerde que el azúcar es tan adictivo, más adictiva que la cafeína. Y si por ahí vamos a ver una cosa tras otra, vamos a llegar obviamente a otras sustancias que están involucradas en el proceso de alimentos, desde los nitratos a sales y otras cosas más que nos ponen en la comida que consumimos, en los fast food y en tantos lugares más. Bueno, esto lo he dicho aquí porque llevo desde hace meses con la cuestión de ver las filas de automóviles y me preguntaba el porqué de por qué. Caramba, ¿qué es lo que han descubierto nuevo? Un nuevo sabor exótico, algo aquí en las donas, algo allá en el helado. Y obviamente todo tiene una contestación bioquímica. Y esta es la respuesta a la conducta, obviamente, de ansiedad, de encierro que tanta gente ha tenido por todos estos meses. Y ahí vemos ahora, obviamente, cómo estos negocios, que eran de los negocios que antes de la pandemia, bueno, más o menos, pero no era una cosa excepcional, específicamente Baskin & Robbins, porque usted ve ahora que incluso han regresado a anunciarse en la televisión, que antes no lo hacían. Busque usted los anuncios en el 2020, a ver si habían, o en el 2019, ahora los tiene, lógicamente, entró capital. Dicho eso, acá brevemente, porque es que voy a hablar de otro tema que es mucho, tal vez más serio y devastador que lo que pueda hacer si un negocio sube o baja aquí en Puerto Rico, aunque la cuestión del azúcar procesada y otros componentes pues sí son importantes para todos nosotros en lo que a nuestra dieta diaria se refiere. Y tiene que ver obviamente con la cuestión de los opiáceos o opioides. En Estados Unidos sabemos que hay una crisis con esta cuestión de los opioides. Anualmente, prácticamente, mueren 200.000 personas por sobredosis de opioides en los Estados Unidos. Muchos de ellos medicamentos que incluso fabrica la industria farmacéutica de los Estados Unidos. Por ejemplo, tenemos el oxicotín y otros tipos de analgésicos, obviamente, que se usan para combatir el dolor, específicamente los que son extractos o sintéticos del opio. Allá en China se sabe muy bien, los llamados carteles chinos o otros le llaman triaras allá en China,
tienen obviamente un gran negocio de tráfico, no solamente de heroína y otras drogas sintéticas que se fabrican en China. Sí, la China comunista, no, no es en Hong Kong, que obviamente sigue con este conflicto que ya conocemos, ni es en Taiwán, es en la China comunista, donde se fabrican muchas de las drogas sintéticas que actualmente se están exportando a Occidente. Claro que si no hay demanda, no hay oferta. Es decir, la oferta llega porque la demanda está. Hay millones y millones de adictos a diferentes tipos de drogas, inclusive drogas de diseño, tanto en Europa como en los Estados Unidos y Canadá. Así que usted tiene un mercado gigantesco y todos sabemos que el mercado más grande de drogas ilícitas del mundo es los Estados Unidos, donde más adicto a las drogas hay en el mundo. No es allá en Pakistán la gente que fuma opio o que se droga en Pakistán, ¿no? Ni es tampoco en Afganistán, donde se produce obviamente el opio, la mayor cantidad de opio del mundo y donde surge la heroína y sin número de cosas más en mayor magnitud o mayores cantidades a nivel internacional. Así que tenemos que darnos cuenta que oferta y demanda, ese es el mercado que hay. En los Estados Unidos el problema obviamente con el oxicotín, el oxi como le llaman, es tremendo. Con la cuestión, por ejemplo, del fentanilo o el fentanil, como le llaman también, el fentanilo es sumamente peligroso. La mayor cantidad de muertes y adictos que actualmente hay en los Estados Unidos con la cuestión esta de los opioides es por fentanilo, fentanil. Y esto es una crisis devastadora, tan y tan terrible, que los números que nos dan de muertos anuales sobrepasan por mucho las muertes que se dieron durante todo el conflicto de Vietnam. Cerca de 58,000 estadounidenses murieron en Vietnam. Bueno, aquí estamos hablando más de 200,000 personas por sobredosis. Por ende, es una crisis nacional, no solamente de salubridad, al igual que el COVID-19, sino es una crisis también de seguridad nacional en los Estados Unidos. Y máxime donde se implica obviamente una serie de cadenas de traficantes que entran por la frontera de Canadá, por ejemplo, entran también por las fronteras de Estados Unidos en la costa oeste, trayendo el fentanilo y otras drogas, como he dicho, sintéticas. Una serie de drogas que incluso usted las podría comprar en la gasolinera. Cuando hablaban anteriormente, ¿se acuerda usted hace par de años atrás o dos o tres años? De la llamada marihuana sintética, que no tiene que ver nada ahora con el uso medicinal de la cannabis, aquella marihuana sintética que decían, y todos estos inciensos de olores de piedra y roca y todo lo que venden para los automóviles, para olor de automóviles, y que algunas personas se lo fuman y que hace un efecto detrimental para la salud. Esto hay que unirlo definitivamente a la flaca que anda allá en los Estados Unidos. Aquí en Puerto Rico trataron de crear el caos con la flaca, por aquí no tenemos un mercado de flaca, así de que tengamos 100, 200, 300 personas usándolo, que eso es un mínimo de un mínimo. La realidad es que eso sigue fuerte allá en Florida, en Miami, en otros estados de la nación norteamericana. Aquí sí seguimos teniendo definitivamente pues, problemas con la cocaína, problemas con el crack, que siempre ha estado aquí, es un problema grave. En Estados Unidos, por ejemplo, tienen gran problema con el polvo de ángel, CPC y otros tipos de drogas que son alucinógenas, terribles. El LSD nunca ha desaparecido, siempre ha estado ahí. Y como he dicho, otras drogas específicamente de diseño. La heroína en Puerto Rico también es un problema, al igual que los Estados Unidos. Pero, nuevamente, esta cuestión de las personas que se han hecho adictos, algunos por recetas médicas, es decir, su médico le da la receta. Hay médicos que definitivamente también trafican con estos medicamentos, que son adictos a estos medicamentos. O sea, hay de todo, el esquema es enorme. Usted puede buscar, por ejemplo, las investigaciones y el trabajo que hace la DEA y el FBI, entre otras agencias federales, dándole seguimiento a este tráfico en los Estados Unidos. Y definitivamente es bien preocupante. El impacto es dramático en la seguridad de la nación y es dramático también en las pérdidas económicas que se producen, por no mencionar nuevamente las pérdidas de vidas. Así que esto es parte de todo lo que está pasando en estos momentos en lo que se refiere a la adicción. Aquí, como he dicho, comencé hablando de la adicción al azúcar, al café, y por ahí seguimos obviamente con los hard drugs, ¿no? Con las drogas fuertes, las drogas pesadas. Ahora, hay una película que yo les recomiendo a ustedes, a los amigos que les gusta ir al cine. Hay gente que tiene miedo de ir al cine porque cree que se va a contagiar en el cine. Y la realidad, yo voy prácticamente todos los fines de semana al cine. Y no he tenido ningún problema, uso mi mascarilla y nunca veo más de 5 o 6 personas en el cine. Así que no veo cuál es el peligro. He dicho tantísimas veces que usted se puede contagiar más fácil en la farmacia, en el supermercado, en Plaza Las Américas, cualquier lugar que usted va, donde está la gente, o en el chinchorreo, que obviamente en un cine. Pero bueno, aquí la mala fama se le hace a los lugares cuando tal vez hay intereses muy particulares involucrados en todo este asunto de control de masa y de control de información. Inclusive, en estas últimas semanas, cuando mejores películas se están dando en el cine, no se están dando las películas para que Tutti Limundi vaya, es decir, para los low thinkers, para el que obviamente lo que quiere ver es tiro, puño, patada, sangre en la pared, escupe sangre. No, 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 no.
Están dando películas muy interesantes y películas que definitivamente no son de gran volumen de público, me explico. Es para gente que obviamente quiere usar, ¿no?, la cabeza un rato, quiere ponerse a masticar con las neuronas y buscar más. Hay una película muy buena que trata precisamente sobre ese tema de los opioides o los opiáceos en los Estados Unidos, que se llama Crisis, se la recomiendo. Tal como les recomendé otras películas anteriormente, yo no soy que se dice crítico de cine, nada de esto, me encanta, pero me gusta ver buenas películas. Crisis, para que usted pueda ver un poquito el trasfondo de lo que está pasando precisamente en los Estados Unidos con esta crisis de las drogas que están fuera de control y, lógicamente, otras implicaciones que podrían haber políticas incluso tras bastidores, de lo que no se habla mucho, y esa guerra que hemos mencionado tantas veces, esa guerra secreta que se corre, no es la Guerra Fría, hay otros tipos de guerra, hay muchas formas de usted torpedear una sociedad, de obviamente impedir que las cosas se den como debería ser, es decir, que se puedan conjurar las piezas para una buena calidad de vida en un país, usted lo puede sabotear de muchas formas. Estados Unidos está sufriendo precisamente ese sabotaje, pero recuerde usted, ojo por ojo, diente por diente, dice la ley de Talión. ¿Por qué digo esto? Porque si hacemos memoria, en la época, por ejemplo, a principios de los años 70, antes de que Pinochet llegara al poder de Chile, cuando Estados Unidos quería derribar al gobierno socialista que había subido de Salvador Allende, Estados Unidos bombardeó precisamente a Chile con drogas, específicamente con cocaína, una enorme cantidad de cocaína. Eso está en los récords históricos. Yo le invito, como siempre, por estos medios, a que busque en los datos históricos, las referencias, y se da cuenta cómo fue esta operación, cuando definitivamente se llevaron cientos y cientos de kilos de cocaína para distribuirse en Chile, entre la juventud. ¿Qué ocurrió? Bueno, la tortilla se viró. Esos cientos de kilos que se llevaron a Chile para ser repartidos entre la juventud chilena y obviamente comenzar una cadena de adicción y de disturbios sociales dentro del país, se revirtió porque el gobierno de Chile interceptó todos los cargamentos y lo que hizo fue que reenviarlos, pero los enviaron a los Estados Unidos. Así que la juventud de los Estados Unidos fue quien consumió toda esa enorme cantidad de cocaína. Y en los años 70 es que se empezó a dar el boom de la coca en los Estados Unidos, aunque ya existía desde los años 20, 30, 40, al igual que la marihuana. Todo eso estaba en el mercado. Inclusive hubo un tiempo en que era medicinal la cocaína y no era ilegal, al igual que la marihuana. Así que todo tiene su etapa histórica, su proceso de la ley seca contra el alcohol, hasta obviamente las leyes que pueden haber que restringen usos de drogas. Ahora, hay drogas que son demasiado dañinas, demasiado destructivas, no tienen cohesión social, me explico, no tienen valor social, sino todo lo contrario, crean una anomía social, ¿no? Distorsionan la sociedad, diluyen la sociedad, interrumpen las funciones sociales del intercambio, ¿no?, entre las personas, y definitivamente pues llevan en ocasiones a locura no solo individual, sino a locura colectiva. Dicho eso, acá pensando en voz alta, también les recuerdo que está en nuestra plataforma, en nuestra última conferencia, No Estamos Solos. Me ha indicado la producción de que precisamente va a estar unos días más en la plataforma, así que el que no ha podido ver esta conferencia, lo invito a que la vea. Ahí hay evidencia exclusiva, no una, no dos, no tres, no diez, no doce, precisamente de nuestras investigaciones de campo y de nuestros asociados o colaboradores en tantos años, buscando evidencia interesante, más allá de lo aparente, de estos tipos de avistamientos que se han dado en la región de Puerto Rico y otras partes del mundo, que definitivamente va más allá de la tecnología conocida o de lo que obviamente usan las Fuerzas Armadas, lo que algunos llaman la Fuerza Aérea Desconocida. Objetos volares no identificados y mucho más. Va a poder usted ver aquí y entender cuáles son los planteamientos que hacemos nosotros en esta conferencia No Estamos Solos. Recuerda, antes de seguir con los temas que quiero discutir con ustedes hoy, me queda un par de cosas todavía. Recuerda que el link para esta conferencia es Andrew Álvarez, todo junto, Andrew Álvarez junto en letra minúscula, andrewalvarez.movie, movie con B de vaca, con V, movie.com. Eso es andrewalvarez.movie.com. Ahí, ese es el link y también lo consigue en mi página, Andrew Álvarez Chalón, página oficial, mi fanpage, ahí encuentras toda esa información. Dicho esto, mis amigos, también si hubiese algún tipo de problema sobre ese asunto, pueden comunicarse en horas laborables con nuestra producción al 787-579-8600. 579-8600 y obviamente nuestra producción los va a atender y cualquier necesidad que tenga o duda sobre cómo suscribirse, se la van a explicar o lo van a ayudar para que lo pueda lograr. Bueno, dicho eso,
Importante también señalar, hay algo que publicamos precisamente hoy en nuestra página, Andrew Álvarez Charlon, página oficial, y en mi página personal también, que tiene que ver con lo que se llama actualmente en Sudamérica los falsos positivos. Bueno, ¿qué es esto? Bueno, aquí estamos hablando con estos falsos positivos, con asesinatos selectivos que lleva a cabo el gobierno. Y me explico. Tanto en Brasil, los famosos escuadrones de la muerte, que han estado activos desde la década de los años 50 y que en la actualidad, obviamente, bajo Jair Bolsonaro, siguen activos, y tanto la policía militar como escuadrones paramilitares que llevan a cabo ejecuciones sumarias de personas sin llevar ningún tipo de juicio. Meramente en lugares donde quieren contar unas cuotas específicas de personas que han sido eliminadas porque supuestamente eso es parte del control contra la criminalidad. Especialmente las favelas en Brasil, contra los negros, contra los mestizos, los indígenas, los mulatos, contra ser pobre. Por otro lado, tiene esa misma situación en Colombia con los falsos positivos, donde las fuerzas nuevamente de ley y orden, entre comillas, ¿qué hacen? Pues simplemente eliminan a las personas que o son enemigos del Estado, o ellos consideran que hay que sacarlas del medio y se dice que son enemigos públicos, o dicen que se enfrentaron armados contra la policía y en ocasiones nuevamente para cumplir con unas cuotas específicas o para eliminar personas que no son deseadas, que puedan ser agentes de cambio dentro de la sociedad específicamente. Y esto nuevamente es una forma, diríamos nosotros, terrible, terrible definitivamente de eliminar a las personas porque no están de acuerdo con el sistema, porque van en contra del orden establecido. Meramente es una forma de represión sin perdón, como diría yo. Es algo que va más allá realmente de lo que debe ser la justicia y de lo que debe ser las democracias en países que se dicen democráticos, como son obviamente Colombia y Brasil. Pero esto no solamente en Colombia y Brasil, sino que ocurre en Venezuela. Y me consta que ocurre en Venezuela. Esto no es ni la propaganda del imperio, ni el yanqui. No, no, vamos a dejarnos de tontería, vamos a hablar con seriedad, vamos a respetarnos. Yo tengo familia en Venezuela, conozco amigos en Colombia, tengo amigos en toda Latinoamérica, no en toda, pero en gran parte de Latinoamérica, en estos países en particular. Y definitivamente la situación, por ejemplo, de las fuerzas policíacas en Venezuela, en Caracas, la capital, son descritas obviamente como brutales. Y cuando entran a las zonas pobres y eliminan personas y donde existen cuotas, ¿cuotas para qué? Para presentar obviamente los muertos, que significa que las fuerzas de operación del gobierno están activas y están siendo eficientes. Eso es verdad, le gusta al que no le guste. Y al que no le guste, pues bueno, verifique y contradiga lo que puede. Si puede presentar la evidencia sobre lo que estoy diciendo, hágalo si puede. Esto yo estoy hablando aquí obviamente con conocimiento de causa y porque los informes y los reportes que hay de las organizaciones internacionales que bregan precisamente con los derechos civiles lo han descrito así. Tal como se acusa a los Estados Unidos de tener obviamente prejuicio contra los negros, contra las minorías y todo lo que ha pasado y señalaban a Trump y todo lo que usted guste, lo mismo ocurre en muchos países de izquierda, Nicaragua, Venezuela, Cuba, dígame que no cuando sí, como ocurre obviamente en países que son de ultraderecha, como puede ser Colombia, Chile en su momento y como anteriormente había ocurrido en Argentina. ¿Ah? Pues la Junta Militar, los desaparecidos en Argentina, no nos acordamos la década de los 60, cuando Pinochet en Chile, lo mismo. Así que esto es un modus operandi que repite la izquierda y la derecha por igual. Esto no es ni uno bueno ni uno malo. Aquí obviamente hay grises, blancos y negros, grises. Aquí, tanto las tendencias de un lado como del otro llevan a cabo y ejecutan este tipo de cosas. En Puerto Rico, bueno, podemos recordar si quiere usted Sergio Maravilla o podemos ir a otros incidentes también históricos de la represión policíaca en Puerto Rico y de la eliminación de personas que no eran qué, que no eran simpáticas para el sistema. Así que hay que ver más allá de lo aparente. Esto lo podemos ver replicado en muchas partes del mundo. Esto lo vemos obviamente en la Federación Rusa, bajo Putin, donde hay una represión también brutal, como lo podemos ver en los países islamistas también. O sea, en todas partes del mundo, lamentablemente, ese tipo de situación se da, inclusive en la Unión Europea y en los países de Europa Oriental, terriblemente Armenia, por darle un ejemplo, Bielorrusia, por darle otro. Usted puede buscar donde quiera, inclusive en Polonia, y se da cuenta que este tipo de prácticas se hace. Y bueno, como dije, nosotros no estamos exentos en Puerto Rico. Hemos tenido la experiencia histórica de que estas cosas también suceden en nuestra isla. Dicho todo eso acá, brevemente aquí empezando en voz alta, le dejo toda esta información para que usted la verifique, busque más allá lo aparente y se dé cuenta que definitivamente vivimos en un mundo de mentiras donde parte de los medios sí están controlados, parte de los medios pues también colaboran para que estas
cosas ocurran, tanto en edición de noticias como puede suceder obviamente en la transmisión de informaciones. Pero no todo está comprometido obviamente con unos intereses particulares. Hay definitivamente que armar rompecabezas y seguir buscando. Cuando usted encuentre una noticia que está al pie de la letra, copiada una de otra, entonces usted tenga cuidado. Cuando usted ve que un periódico, que la radio o la televisión repite algo como el papagayo todo el tiempo, entonces sospeche lo que le están transmitiendo. Trate de buscar informaciones alternas, pero que sean verificables, que no sean rumores. Porque, por ejemplo, ahí en YouTube, y con esto cierro, ahí vemos un sinnúmero de canales que dicen, por ejemplo, que Israel va a bombardear a Rusia. Mire que disparate. ¿Quién con su sano juicio que sepa algo de algo cree un cuento como ese? Continuamente, los supuestos noticiarios que hay en YouTube dicen una serie de fake news que son, olvídese, ni siquiera la invención del más febril de estos psicópatas que podamos encontrar por ahí recluidos, se detiene ese tipo de imaginación para informar ese tipo de cosas. Así que verifiquen la información siempre. Gracias por estar conmigo. Estaremos el próximo jueves aquí. Recuerda la conferencia, no estamos solos. Aprovecha el tiempo que queda para que puedas ver algo más allá en la frontera de la realidad. Así que será hasta el próximo jueves, empezando en voz alta, nuevamente más o menos a la misma hora, y el viernes en la otra realidad. Gracias como siempre, mis amigos. Andrew Albert se despide y te lo digo en nombre de mi productora Denise Bay y el mío, sayonara.